Here we go, team. Access granted. Big. Ah, bueno, ya van a ver. Drop one on. Side engine. Este juego da risa porque a veces disparáis para atrás y las patas siguen para adelante. Era un muñeco así de esos de plástico. Buenas, Silver, ¿qué tal? Andamos, man. No salté por la puta. ¡Wow! Malditos bastardos. Aquí develando un ratillo. Ven aquí, me la había aprendido hace un tiempo. Bueno, no me la había aprendido. De hecho es como pasarlo como siempre, ¿no? Pero con unos glitches que hace poco vi que se podían hacer de este juego. Este lo jugaba en Play 1 hace un montón. Aquí seguís para adelante, apenas tomé la arma, cambiamos el arma y tenemos el rayo. Menos 3 segundos. Una mierda porque morí. Estaba un resto de cebollillo, lo jugué en la PS1. A lo mejor toda la... casi todos los que la arrendaban Play lo tenían. No está difícil tampoco. Into the soup. Bueno, el movimiento, como siempre, como todo juego de Play 1, a veces es una mierda. Have you been fun yet?
porque este juego más encima con el triángulo disparáis para arriba, con el cuadrado disparáis para atrás, con el círculo para la derecha. Está bien loco. Y con el R1 salta, man. Como que eso es lo único, como que el juego es una mierda. Y algunas perspectivas de la cámara, ¿sí? Eso también. Que de cierta manera me recuerda a un juego de Super Nintendo que... que disparaba ahí así. That last step's a doozy. Drop one on, it's time to jam. Yo jugaba este, el Pac-Man World, de unos niños que llevaban una linternita, no me acuerdo cómo se llama. Quizá era el 40 Wings, algo así. No sé si era él. Era un cabro chico así, rubio, ¿sí o no? Que andaba como con una bata así como de mago. No sé si era ese. Y es como de plataforma. Oh shit. Come get some. Sí, se pone igual, como de aventura, así. El Pac-Man World, ese también, un clásico. Es igual, yo una vez me lo quería aprender igual. Tiene como un glitch de movimiento el Pac-Man ese. Tenés que ir moviéndole al... ir moviéndote como loco, así como ir apretando para todos lados. Porque el mono, mientras te vas moviendo así, avanza más rápido. That felt good.
Oh, no me alcanzó ni a quemar. Qué buena. Oh, pero ese sí. Menos mal no se movió. Me movió la cámara, weón. Aquí el otro día se me movió la cámara. Y iba la cámara como atrás de él, así bien cerca. Como primera persona, weón. No veía nada, weón. Estás que arde. Ahí sale el salto aquí, bueno. Oh. Ahorrarse la escalada. Don't shoot. Tengo esposa e hijos. Como dicen los monos. Láser. Come get some. Casi me bota, weón. That last step's a doozy. Kill them all, let God sort them out. Vida. Y es que puedo destruir esos pilares nomás. Este también es fácil con la granadas. I will punish you. They're all over, they're everywhere. Drop one on, it's time to jam. No, bad idea. Puto gritón, la muerte. Este nivel. Drop one on, it's time to jam. Hold your position. Bien salvaje. That's
casi pensé que no llegaba. A ver si sale esto. ¡Uhú! Sí salió. Así tenéis que quedar arriba. Voy a quedar adentro porque podéis pasar por adentro igual. Un láser. Ahora. Alcanza. Agarramos los misiles rojos. Si estaban todos casados, qué bueno. A ver si sale el salto acá en la caja. Bien. Oh, otra vez la cagué. No sé por qué no llega, man. Creo que tengo que avanzar un poco más. Llega el maldito. O salté muy poco. Quiero morir más, así que voy a tener que irme por ahí, ¿no? Por la ruta casual. Llegar hasta el fondo y matar a los monos. Aquí es YOLO, si no te engancháis te matáis. Me tiré YOLO, ¿no? ¡Qué puto el mono! ¿Viste lo que me hizo? Me hizo body block y me paró un poco el salto, el putazo. Madre puto. Qué maldito troll. Planet!
Ese cambio de cámara también te puede matar, weón. Que son maricones. El mono me había desviado, menos mal que me enderecé en el aire, weón. Son malditos, man. Aquí, misil perseguidor, rojo. Y después el rayo. Y tengo que morir porque tengo la vida cero, parece. No sé si morí, man. Si me la contó como muerte, voy a tener todas las vidas de nuevo. Ah, sí me la contó como muerte. Aquí no subimos esta weá para no subir a otra parte más larga. Está buena eso, si vais con vida cero. Te morí y la pasáis al mismo tiempo y después empezáis con 4 de no. Muere puto perro. Esto es como el Crash Bandicoot. Este juego está easy a aprendérselo, Silver. Está re fácil. Bueno, no tanto igual. Yo creo que lucháis más con los controles. La apagué yo mismo, man. Voy a tener que ponerme acá al medio, man. I'll see you in hell. Suck on this. Menos un minuto, man. Todavía puede ser PB. ¿Cuánto azul tengo? Ya, no tengo nada, man. Pero la mona se ríe. Aunque con la metralleta igual. ¡Ay, me dio azul! ¡Buena!
Rock and low. Suck on this. ¡No, putos moros de mierda! ¡No me maten, hijo de puta! Tengo que elegir fuego, parece aquí. These guys need a little bit more lead in their diet. What? ¿Qué hago? Lock and load. Oh, hora del glitch. Esta compuerta no se tiene que abrir, si se abre, cagué. No, la cagué. Tienen que matarme. No se tiene que abrir para yo seguir pasando de largo. Si no, tengo que pasar una sección. No, cagué de nuevo. Ah, si no, tengo que pasar una sección así muy larga. Y haciendo el glitch y todo eso. Oh, ¿por qué explotó de nuevo? ¡Ah! Este me salió la primera, man, en la run pasada. Por la chucha. Ahí está. Bien. Puta la weá, man. Salió bien tarde. Jerónimo. Buena. Lock and load.
Casi me mato, weón. Igual la otra vez me maté acá en el ascensor. Justo cuando llegó arriba, salté y me tiró a la mierda para arriba. Y después caí y no estaba el ascensor y caí para abajo. Todo juego troll. It's hero time. I say run! Hold your position! Boom, boom, boom! Ah, feel good! Sin parar, si no te van a pillar. Rápido. ¡No! Lock and load. Casi no salto, man. A mí salió ese salto, bien. Esta parte es re difícil pasarla sin parar, man. I'll see you in hell. Si te engancháis con una esquinita ahí del salto, te matáis. Feel good. Este salto, man, salto de fe. Perspectiva, ojete.
some too. Voy mejorando en el nivel ese de la Casa Blanca, weón. Está bien maricón. Este mono es bien troll, por loco. Aunque no tenga vida, sigue haciendo sus ataques hasta que no finalice su mierda de fase. Al otro. Sub 40, vamos por el sub 40. Muérete luego, mono culiao. Oh, el mono demoroso va a morirse, man. Si no fuera por toda esa muerte, yo creo que igual le bajaré un montón más. ¿Cómo va la rana culiada? A ver, veamos. Nivel 1, morí. Por eso no salvé tanto tiempo. Nivel 2,
La pelea fue mala del cocodrilo porque se me acabó el fuego. La idea es matarlo antes que se te acabe el fuego. La ciudad. La ciudad fue buena. Muerte fue más o menos porque no se te tienen que acabar las granadas. Y matarlo con granadas es más rápido. El techo. Morí como dos veces, creo. No, como tres veces. Donde no se quería agarrar en la orilla. Cementerio. Nivel 6. Y fue bien porque ahí ya empecé a ganar tiempo. Aunque creo que morí. Plaga fue mal porque no tenía tantos misiles azules. War Factory fue mal porque no salió el truco al tiro. El boss ese fácil. El 9. Casa Blanca fue muy bueno. O sea, salvé como 3 minutos en el Casa Blanca. El último boss. Fue más o menos porque creo que el World Record lo mata bien rápido en la primera fase. Ta 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 ta.